Yehudis. Yehudis. Estudó. Listo, Mituns. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Sin micrófono no te escucho. No. ¿Vos me escuchás? Haz una señal si me escuchás. Una señal digna, decente, que esté a mi nivel. ¿No me escuchás? ¿No? Abramchik, good morning. Sholem Aleichem Tayere Haveri. Sholem Aleichem Sholem Ein Tayere. Judith, no escuchas, ¿no? ¿No? Pero no se te escucha. No te oímos. Igual, Abraham, vos tenés que un ruido raro. Con acople. O no sé no si hay nada prendido, no hay hola, teléfono. A ver, ahora, no, es lo de Judith lo que estaba acoplando. No. Judith, yo soy bueno. Para, Judith, te pongo, espera, silencio todo el mundo. Judith, te silencio. Ahora quédate así silenciada. Lo mío, ahora. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces es un problema de Judith, tu dispositivo que estás usando. Algo se acopla. No sé qué, no te escucho, no, igual estás mudo. Estás muteado. Pero cuando activas el micrófono, se arruina todo. No, ahora, a ver, Judith, ahora no te estamos escuchando, pero tampoco se está acoplando. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Buenas, Ana. ¿Cómo le va? Muy bien. No. Más no. Sures, Judith. Sí, Judith, no sé, ¿por qué no probás sin los auriculares? A ver, ahora. ¿Ahora? Se te escucha mal y hay mucho ruido, pero por lo menos no está como antes. Espera. Acordate que cuando hablamos hace un par de días yo te dije que había problemas con tu sonido. Sí, sí. Espera un segundito a ver si con este auricular vamos mejor y si no, saco. A ver, ahora no se te escucha directamente. No me escuchan. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, es Verena Problem con mi micrófono. No. Escúchame, yo te voy a regalar uno, no te hagas problema. Será ahora, Abraham. No, el reloj no te voy a regalar. No viene en All Inclusive, ¿no es? Bueno, ¿cómo estás, Ana? Un poco congestionada, pero ahí voy. No, no, espera, pero no es COVID, que... no, porque se contagia por Zoom, ¿eh? Eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. No, esperemos en Dios que no. Yo le recomendé a mi oculista, a Oscar, porque necesita un tratamiento complicado y él es un capo. Ayer, con la parashá que tuvimos, yo estaba al contacto con Oscar. Mi oculista está con COVID. ¿Y sí? ¿No lo vio venir? Muy bien, está bueno. No, muy bien. Está lúcido y yo. Nunca te despertaste temprano, ¿eh? Después del día de ayer, yo tuve Tzingen in Tzizor. Y después de hablar con la policía y las indicaciones que me dieron para el lunes, colgo el Moiro. No, claro. Tremendo. Le voy a escribir a Chile. Gracias, Lucas, por tu disponibilidad a acompañarme el. Ah, no, vale. Join Besser nicht reden. Vamos. Si viene Silvia Bialik, no está la dejen entrando ahora, entrar. Silvia Bialik.
No, ah, le estaba escribiendo. No la dejen entrar a Silvia Viali. Uy, habló. Siempre mal, siempre mal. Sí, no, qué barbaridad. Ingeniera. ¿Cómo? Saludos de la ingeniera. ¿Quién es? Me dijo que te diga saludos de la ingeniera. Ecologista. ¿Quién? Mario Versby. Pero, ¿cómo anda Mario? ¿Cómo anda Mario? Me dijo que ya está. No, sería muy. No, ni en francés. Escucha. En francés se dice Chevalier Butel. Iber Bottle. Sí, no, pobre, me dijo, ya no es más la persona que era. Igual se la vio muy entera ella, muy... Va. Bueno, me dio un montón de libros, un montón me lo llevé al Ivo. Es una divina, fue de mi primer grupo de alumnas. Me creo que me contó que te tuvo de docente, sí. Pero te estoy hablando más de 50 años. Este año cumplo 60 años de Melame. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cuánta Hay gente? Que hacer una fiesta. Claro. El inspector no me quiso dar quinto año porque era muy joven y tenía miedo que yo tenga cutseniu con mis alumnas. Y lo bien que hizo, mira, te digo. Yo me casaba ese diciembre y en marzo no me dejó, pero me lo dio. 60 años. Bueno, después de esta cálida bienvenida que me dio Abrom, a Good Morning, Alemán. Good Morning. A Good Morning, Chris. Silvia. Che, faltan 2 minutos. Sí, y ustedes siguen hablando. No, ¿eh? ¿Apagamos la cámara? Vamos a apagar la cámara y los micrófonos, sí. Chicas, muchas gracias por estar. El placer es mío. Gracias por la invitación. Ana, apagamos cámara y micrófono ahora. Ahí está.
comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a program fun argentiner Ivo, far alle Liebhobers fun Yiddish. Le dije en Tayer Efraim, buenos días, queridos amigos, buenas tardes, amigos del hemisferio norte. ¿Cómo están? Después de unas largas y merecidas vacaciones, agradecemos que nos hayan permitido ingresar a vuestros hogares. Y hoy estamos con un staff reducido. Lucas, ¿cómo andamos? Muy bien, muy contento de estar de nuevo acá con ustedes. En un año muy especial, Lucas, celebramos el año pasado 1000 programas de Dinaye Yiddish Show. Este año vamos a celebrar 30 años de Dinaye Yiddish Show. Así y unos que, 1040 programas, más o menos. Información de nuestro staff. Sergio Lehrer se está reponiendo de un pequeño problema de salud y esperemos contarlo entre nuestros co-conductores en los próximos programas. Y nuestro queridísimo Itzikon, que se mudó a una ciudad muy importante en Israel. Ashkelon, se quedó medio Ashkelon sin internet. Y como él, la tecnología de datos móviles y teléfonos indialemaises que a mí me enseñó Judith, no está muy actualizado, se toma también descanso. Pero la tenemos a Judith, que ya está preparada para trabajar, ¿verdad, Judith? Ahora sí, ahora voy a empezar a trabajar. Ya me decidí. Y quiero decir algo, que el tema de los datos móviles que te enseñé debe ser una de las tres cosas tecnológicas que sé. No es que sé. Esa me sale, ponele. ¿Sabés cómo se dice en la Mishneh? Ich hab gelernt von alle meine Lehrers. Aber noch mehr von meine Talmidim. Yo aprendí muchísimo de mis maestros, pero muchísimo más de mis alumnos. Así que eso es parte. Vamos a trabajar porque los oyentes están ansiosos de acertar el Retemish. Y los que quieren participar, mandan un WhatsApp. ¿A dónde? Solo mensaje de texto. Solo mensaje. O pueden escribir en el briefcast, en el chat de nuestro Zoom y de Facebook de Fundación Ivo. Oh, así right. Que a Zoy tienen tres posibilidades de acertar o adivinar quién canta esta canción popular. No conozco el autor y lo estoy rastreando hace mucho tiempo, pero es una canción que se cantaba en el teatro de entreguerras, sobre todo en Lodz. Puede ser Moishe Brotherson, pero no es seguro. Así que vamos a ver quién canta Mein Verlang. Y unser Verlang, nuestro deseo, es que tengamos un año de salud. Así que, a ver, queridos amigos, ¿quién canta el Retemish? Adelante. Ma
mein kleines Stiebele steht ein Gebäuden, hinter die Bäume reingurten. Hinter die Bäume reingurten. Und ich hab verspielt, verspielt mein ganz Leben, wie a Kartjoschnik in Korten. Und ich hab verspielt, verspielt mein ganz Leben, wie a Kartjoschnik in Korten. Wollt ich gewesen a Fisch in a Teichele, wollt ich zu dir zu geschwimmen. Wollt ich zu dir zu geschwimmen. Eiserne Brücken, ei wollt ich zerrissen, abi zu dir zu kommen. Eiserne Brücken, oi wollt ich zerrissen, abi zu dir zu kommen. Wollt ich gewesen a Vogel in Himmel, wollt ich zu dir gleich geflogen. Wollt ich zu dir gleich geflogen. Kedei, di sollst sein, mein Herz, mein Zerbrochene, mit zwei verweinte Augen. Kedei, di sollst sein, mein Herz, mein Zerbrochene, mit zwei verweinte Augen. Mein kleines Stiebele steht ungebeugen, hinter die Bäume in Gorten. Hinter die Bäume in Gorten. Oh, ich hab verspielt, verspielt mein ganz Leben, wie a Kartjoschnik in Gorten. Und ich hab verspielt, verspielt mein ganz Leben, wie a Kartjoschnik in Korten. Bueno, es muy fácil. No queremos que nuestros oyentes se cansen en nuestro primer programa y Eliezer Bobrovsky acierta y también aporta que Bención Wittler la cantaba. El que canta hoy y Bención Wittler por lo general están en nuestro primer programa Bismen Zevarenzig. Sammy Krumholz de San Diego nos extraña, por eso se levantó temprano para escucharnos. Muchas gracias. Arn de Montevideo acierta, Silvia Born también, Zhezhnyak también, nuestros oyentes del mundo aciertan. Y si ustedes piensan, queridos amigos, que nosotros descansamos durante el mes de enero, están muy equivocados. Preparamos los cursos regulares de todo el año que van a comenzar en marzo. Comenzamos a preparar hace mucho tiempo, un año, el seminario internacional que comienza el próximo martes, todavía se pueden anotar, e hicimos actividades con Latinoamérica y Judith, que va a encender su micrófono, nos va a contar qué tiene que ver el IVO con Latinoamérica. Bueno,
¿Qué tiene que ver y qué va a tener que ver? Porque, a ver, acá tenemos dos invitadas, súper invitadas. Si bien Silvia Bialik, alias Chivis, es invitada, es parte del staff docente, pero no deja de ser el día de hoy invitada a este programa. Y Ana, desde Costa Rica, Ana Panzot, que es la primera vez que participa del programa de Ivo, pero además... Pero no la última. No, por eso la primera. Entonces, pero vamos a empezar por Ana, ¿sí? Ana, yo te quiero hacer una pregunta, porque cuando nos empezamos a comunicar, a vos te llamaba mucho la atención todo el tema del Yiddish, cómo hacer. ¿Vos escuchaste hablar Yiddish en Costa Rica? Bueno, primero que todo, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Sí, esto es una comunidad ashkenazí de Polonia, y sí hablan Yiddish. Igual que, bueno, en mi casa, mi Zaide, mi Bobe, hablaban Yiddish, mi mamá se crió escuchándolo. Bueno, mi mamá se casó con mi papá, que es sefaradí, pero seguíamos teniendo muchas cosas, y como el Yiddish es tan rico, música y cosas así, bueno, yo siempre sabía malas palabras porque me encantaba decirla con mi Zaide. Y sí quisimos... preguntar, averiguar y tomar la importancia de lo que es el Yiddish en nuestras vidas, ¿verdad? En lo que es ser judío. Y dárselo a las comunidades, a las futuras, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Generaciones. Decirlo en Yiddish. ojalá. Voy apuntada en un curso de Yiddish, con el favor de Dios. Sí me gustaría que Costa Rica y que Latinoamérica pudiese ser más activo y pudiésemos, porque sé que, por ejemplo, Argentina, México, son grandes comunidades donde se habla. Sí creo que hay que retomar y salvar el Yiddish. Creo que eso es parte de nosotros y de nuestra historia. Entonces creo que por ahí viene las ganas de poder hacer algo con ustedes. Decime, Ana, y formalmente en Costa Rica, ¿vos sabés si hubo escuelas, hubo shules donde se estudiaba Yiddish, donde se enseñaba canciones, cantantes, arte, algo? ¿Tenés idea? ¿Lo sabés eso? Bueno, nosotros siempre ha sido muy rico en todo lo que es el Yiddish, ¿verdad? En los eventos, o sea, es muy Yiddish la comunidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Shul, en Shabbat de Chun, o sea, es muy Yiddish en todos lados. Lo que sí no tenemos algo muy formal como una escuela o algo que nos ayude a eso sí, a llamar a la gente y decirle, mira, no, se te olvidó, no sabes, o medio pudiste escuchar algo cuando eras joven, o a los muchachos jóvenes. Entonces, esa es la, vamos a decir que esa es la intención de estar también con ustedes, de poder atraer a la gente, o la gente que quiere hablarlo todo el tiempo y practicarlo. Entonces, sí, sí sería genial poder tener algo con ustedes, ¿verdad? Algún tipo de curso. En eso estamos. Y en eso estamos preparando. Chivis, es muy importante. Claro, claro que sí. Chivis, vos, escuchándola a Ana, porque la recorrida de Chivis se empezó siendo estudiante en Ivo y ahora es parte del staff docente, y ya es, creo que el segundo o el tercer seminario que sos learner, que dentro dando clases, ¿no? Sí, en el seminario. Y también... Claro, segundo, y además durante el año, las clases regulares. Chivis, de lo que cuenta Ana, ¿cuál sería la diferencia más grande con México, hablando del Yiddish, y qué es la similitud que vos encontrás? Bueno, como Ana, quiero agradecer mucho por la invitación. Estoy feliz, emocionada y agradecida con ustedes. A diferencia de Costa Rica, en México por muchísimos años tuvimos varias escuelas en donde se enseñaba Yiddish.
De hecho, está próxima que se cumplan 100 años del Colegio Israelita de México, que ahora se llama CIMOR, en donde se enseñó Yiddish por años y años con extraordinarios lehrers, profesores, que nos dejaron una cultura extensísima. Inclusive ellos escribían libros. Acabo de encontrar uno de ellos precisamente que fue publicado en Argentina, de Lehrer Shaul Feldman, que tuve la suerte de que fuera mi lehrer en la Yiddish. Pero dada la cuestión demográfica en México, que empezaron muchos judíos ashkenazim, empezaron a migrar hacia otros países. Lamentablemente se cerró el seminario donde se preparaban lehrerkes. Entonces, pues ya no había mucho quien enseñe Yiddish aquí en México. Entonces, definitivamente ya no hay en donde aprenderlo actualmente de manera formal. Hay un par de grupos de gente ya mayor que sí lo practican entre ellos, pero como antes se enseñaba básicamente en tres escuelas, en la Yiddish Shul, la Naye Yiddish Shule y el Colegio Yavne. Pero la Naye Yiddish Shule tuvo que cerrar por falta de alumnos, en la Yavne y en la Yiddish, que ahora es Simort, hubo una mezcla muy importante donde entraron también muchísimos niños sefaradim. Entonces, por esa situación y por falta de renovación del lehrerkes, se perdió la enseñanza del Yiddish en las escuelas. Y como dice Ana, nosotros sí tratamos constantemente igual de mantener la cultura Yiddish a través de, pues, de eventos, de canciones. Tenemos a nuestro Hazan Ari Litvak, que creó el coro Shirati, y tenemos algunas canciones en Yiddish. Yo personalmente de vez en cuando doy una clase de Yiddish en la Yiddish Shule. Entonces sí ha ido disminuyendo. Claro. Yo lo que les propongo, porque de alguna manera, a ver, tiene un objetivo que estén ustedes dos acá. Para mí, Chivis es la primera persona que se abrió así tan fácilmente, tan rápidamente al Ivo, y con su enseñanza, no solamente con su modo de estudiar y su participación. Y Ana es la última persona que conocí, hará dos o tres semanas, dentro de Latinoamérica, que nos está convocando, ¿sí? Nos está convocando para hacer trabajos en conjunto. Entonces yo quisiera, Abraham, si vos me permitís, que este segmento que estamos haciendo ahora de la entrevista, lo tomemos, ¿sí?, todas las personas desde todas partes de Latinoamérica, para que sea un segmento latinoamericano, que nos conozcamos y que propongamos, ¿sí?, y me incluyo, ¿no?, pero propongamos participaciones, temas, etcétera, y que sea parte de la Yiddish Show. Pero yo te voy a corregir y voy a agregar algo. Nosotros tenemos muchos oyentes que hablan Yiddish y hablan español en todo el mundo. Es un espacio abierto para nuestros oyentes del mundo. Felizmente, gracias a la computadora, y Lucas va a hablar de ello a continuación, seguramente, y gracias al Zoom, wird man euch gesund. Uno ya se cansó del Zoom, pero felizmente el Zoom nos contacta con el mundo. Así que Latinoamérica son nuestros hermanos latinoamericanos, pero también el mundo. Y totalmente, los hispanoparlantes. Yiddishland es el mundo, y hoy en día es Internet y Zoom.
Ese es el territorio del IMSS. Así que... Por eso la invitación es una participación activa, ¿sí? No solamente ser oyentes, estudiantes, sino una participación activa. Y me gustaría que Ana y Silvia terminen, digan lo que quieran decir, y están no invitadas, sino armemos juntos. Doña Silvia, si quiere, primero. Bueno, gracias, Ana. A mí me gustaría solo agregar que la pandemia a mí me, a todos nos trajo muchas cosas malas. A mí me trajo una extraordinaria, que fue conectarme con Ivo a través del Zoom desde hace 2 años. No me pierdo las clases de Abraham Lichtenbaum. He aprendido de Lucas, he aprendido de Judy y he disfrutado muchísimo con el Ivo, a quien súper agradezco. Y solamente agregar que estamos haciendo algunas cosas nuevas en México, tratando de retomar el Yiddish en donde se pueda. Hicimos una telenovela en Yiddish para todos los que les interese. Toda es hablada en Yiddish y tiene vocabulario en español. Actualmente estamos terminando un audiolibro de cuentos en Yiddish para presentar más adelante en el programa de ustedes, Judy, si nos permiten. Y un gran, gran agradecimiento y de veras un reconocimiento a la enorme labor de Ivo. Gracias. A vos, Chile. Gracias. Bueno, primero, sí, yo también quería agradecerles, agradecer su labor y también convocar a todos los países, a toda la gente, a trabajar muy fuerte para que las nuevas generaciones puedan aprender, hablen el Yiddish, no se pierda. Nosotros, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos, eso es parte de nosotros, ¿verdad? El Yiddish nació con nosotros y yo creo que hay que seguir luchando para que no se pierda. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y como nuestros próximos programas van a estar referidos, así como tuvimos a latinoamericanos hoy presentes, vamos a estar conectados con las actividades del seminario internacional que comienza el próximo martes. Así que, ¿qué vamos a hacer con el seminario y la Naye Yiddish Show en los próximos programas? Judith, contanos un poco. Ahí les cuento, el 6, el 13 y el 20 de febrero a las 12 del mediodía, Dinaye Yiddish Show va a estar conectada directamente, va a transmitir directamente desde el seminario. ¿Qué quiere decir esto? Son 3 actividades especiales. No va a ser el programa regular de radio que estamos acostumbrados, sino que la temática va a estar basada en la semana del seminario. Y yo no sé si Lucas tiene el flyer, no vamos a poner todos los 3 flyers hoy, vamos a poner solamente el del domingo que viene. Y cada domingo vamos a transmitirles cuál va a ser el tema del domingo siguiente. Igualmente les llegó por mail, les va a llegar por WhatsApp, pueden ingresar al Facebook de Ivo, etcétera. Pero es una forma de hacer partícipe a toda la comunidad de oyentes de Dinaye Yiddish Show, que no pueden estar de lunes a viernes en el seminario, que por lo menos tengan una aproximación a los temas del seminario. Exactamente. Y el domingo que viene, ahí, si ustedes se fijan en el flyer, María Cherre de Azar va a hablar acerca de las lenguas del exilio y se va a basar en el judeo español. Va a transmitirnos cómo la lengua, el judeo español, fue patrimonio cultural, identidad y sostén durante 500 años de los más de 200.000 judíos que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. Vamos a conocer de la mano de María cuentos, refranes, canciones, la historia, el contenido y la resistencia del judío español a desaparecer. Están todos invitados, invitadas, los oyentes, transmitan también esta posibilidad de participar estos 3 domingos en estas
conversaciones en estas charlas que se van a dar. Muy bien, muchas gracias, Judith. Y bueno, te vamos a tener con nosotros los próximos programas. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, esperemos contar con ustedes, como siempre, junto a nosotros, para impulsar la cultura judía. Y por si ustedes piensan que el yiddish es anquilosado, es de otro mundo, el yiddish hace más de 20 años incorporó a su vocabulario un sinnúmero de palabras que hacen a la computación. El primero que pensó en el tema fue un querido colega japonés, Tsuguya Sasaki, que finalmente se convirtió en un gran yiddishista y hebraísta y se convirtió al judaísmo y ahora se llama Tzvi Sadan. Él empezó en Tokio, donde era docente, a armar un vocabulario de computación. Y hoy en día, con el Zoom mediante Lucas, ¿qué podemos decir del yiddish y la computadora? Bueno, que para empezar, hay en los 90, empezó, cuando Internet era algo muy incipiente, ya el mundo yiddish empezó a tener una actividad enorme en comunicaciones e Internet, cuando no se conocía mucho todavía. Y para algunos, por ejemplo, Jeffrey Chandler, que es un autor... Yo me equivoqué, dije 20 años, tenía que haber dicho 30 años. Igual el 20 viene perfecto para lo que vamos a ver ahora. Así que sin haberlo organizado, parecería preparado, pero vamos a ver qué pasó hace exactamente 20 años. Así que te vino... Pero Tsuguya empezó en los 90. Sí, y te diría que inclusive empezó a haber actividad en Internet, en yiddish, a fines de los 80, antes del 90. Con Mendeley. Con Mendeley, que era 80... un foro de la universitario de los Estados Unidos. Sí, ya había los primeros grupos de intercambio a fines de los 80. Mendeley, que sigue existiendo, hoy ya... cambió la actividad, pero para que sepan, Mendeley era un grupo de preguntas y respuestas donde se podían mandar consultas y había un coordinador que organizaba las preguntas y después otros suscriptores de la lista de Mendeley respondían. Es interesante verlo por ahora, se puede acceder a los archivos si buscan Mendeley como Mendeley lista de distribución o Mendeley, se encuentra bastante fácil, está todo subido. Es interesante ver que muchas de las personas que respondían eran o son grandes maestros de yiddish de la actualidad, de los últimos años. Es un nivel de debate muy, muy interesante en Mendeley. Y yo te digo esto de por qué 20 años, porque existe un grupo que se ocupa de justamente discutir terminología en yiddish para el mundo de la computación. Fíjate que justo el que tenemos, este que tengo, que es el que encontré, tengo otro más nuevo, pero esta es una lista que se salió organizada en 2002, o sea, hace exactamente 20 años, como decías. Y acá ya había una larga discusión. Este es un grupo de, digamos esto, que debaten y proponen términos para la... ¿Cómo se deben denominar ciertas partes del mundo de la computación en inglés? ¿Sí? Entonces, fíjense, hay un par que están marcados, ¿sí? Como por ejemplo, uno que conocemos mucho que es Strudel para la arroba, ¿sí? Hubo una propuesta en otro momento de Weigl Funamalpe, pero fíjense que hace 20 años, cuando poco se hablaba del mail acá, Yiddish ya tenía su término nativo para referirnos a la arroba, ¿sí? O cómo hacer un programa antivirus, Amaka Refue Program. ¿Sí? Entonces el virus como una peste, como una plaga, una plaga, ¿cómo se dice? Una peste, una plaga. Sí. Un virus.
Eso es de Niborski. Niborski fue el que propuso. Tenemos un Niborski que no sé. Arrefuet zu der Macke. Porque la expresión en yiddish es Arrefuet zu der Macke. El antivirus es Arrefuet zu der Macke. Yo. Así que, o sea, buscando siempre el término yiddish nativo, que algunas veces, inclusive, va un poco, juegan a veces con el término, con el significado puramente del término, como en el beat y hablar de Einzel, o a veces cuando hay una palabra yiddish cercana y que fonéticamente se acerca, entonces hablar de Bissel para el beat, que al final, en última instancia son palabras que están vinculadas etimológicamente, pero es bastante más cotidiana la palabra Bissel que Einzel, ¿no? Comunidad. Yo voy a confesar algo. A través del yiddish, yo llegué a entender algunos términos que se usan en computación. Porque yo no sabía lo que era un bit, un schmidt, un dus, un jetz. Pero a través del yiddish entendí un poco el sentido de la palabra que se usa universalmente. Yeah. Justo mencionaste a Sasaki. Sasaki es uno de los que propuso Blätterer para el browser, para el navegador de internet. Yo no sabía lo que era un browser. Digamos. Cuando escuchaste Blätterer, yo no me verstanden. Yo soy una Blätterer. Yo. Entonces, Blätterer. O algunas veces que buscan la palabra Shetter para el domain, para el lugar, ¿no? Con la idea del lugar. Download, upload, que ya lo tenemos más o menos bastante incorporado. Pero hay veces que algunos que no, a mí me hizo un poco de ruido. Para mí, teke, yo usaba teke para carpeta. Y ahí me enteré. Sí, y es eso. Teke también era en mi época en el Shule. La valijita, el, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el castellano. Maletín, el torbe. El maletín, el torbe. Hoy en día es mochila, rucksack, pero La valija. En inglés, solo por alguna razón se le dice teque al archivo, al cualquier documento. Papke, carpeta. Papke es la carpeta y teque, cuando hablamos de computadoras, cuando hablamos del mundo de la computación en internet, o internet, teque es el archivo, el documento. A mí me sonó raro, pero ya está, me acostumbré. Pero es así. El software gratuito es Beginnenwerk, o sea, lo que se consigue. Perfecto. Y a veces, inclusive, como en hardware, si bien podemos tener Maschinenwerk, pero Hardwerk es más. Pero es verdad, porque el sufijo es muchas cosas de. Yo. Siswerk, Jungwerk, perfecto. Y quedó más entre Hardwerk, más porque cercano. Hardwerk es ferretería. Eisenberg. Yo, perfecto. Hardwerk. Bueno, y así tenemos. Bueno. Hay algunos que se adaptaron, por ejemplo, es interesante ver cómo donde mouse es un Meisel. Si bien Meisel sería el diminutivo de ratón, de Mois, pero usamos en la computadora es el Meisel, no es el Mois. Bueno, y hace mucho, y esto sigue debatiéndose. Si les interesa, fíjense, pueden entrar a verlo en el sitio es uyip.org y el debate sigue y se sigue construyendo. Felizmente se sigue utilizando en yiddish. Y estuvimos de vacaciones y si hablamos de lenguaje y castellano, que Perlman también utilizó muchísimo. Pero además de Perlman, muchos actores del teatro yiddish que vinieron de Europa encontraron en Mar del Plata un lugar, por un lado de veraneo y por otro lado una forma de actuar. Y hay un grupo, un dúo, Nussbaum y Sonia Lemberg, que en sus actuaciones en Mar del Plata cantaban una canción dedicada a la ruleta, pero en la mezcla de castellano y yiddish
acuñaron un verso que para los judíos que veraneaban en Mar del Plata a fines de los 40, principios de los 50, fue un éxito. Rulete de bisdillete. Sos la yeta, sos mala suerte, porque el que va a la ruleta pierde plata. Lucas, vos no fuiste a Mar del Plata este verano y yo tampoco. Y la pero verdad vamos es que nunca en mi vida fui a la ruleta. Y no, sí, yo sí, me gusta verle la cara a los que juegan, no me gusta jugar. Una suerte de voyeurismo. Voyeurismo, exactamente. Yo soy un voyeur de la ruleta. Y vamos a escuchar a Nussbaum. Y es importante Lemberg. No sabemos si es Lemberg o Lemberg, pero... No, Lemberg. En el documento Sonia Lemberg. Así que no, vamos a escuchar. Y es importante recordar que señalar que este archivo, esta música que vamos a escuchar, está rescatado del archivo del IVO, está digitalizado. Así es. El IVO, si ustedes buscan en YouTube, el usuario de Fundación IVO, van a encontrar diferentes archivos que fueron y siguen siendo digitalizados en el IVO. Y hay que hacerse socio de YouTube de Fundación IVO. No cuesta nada. Mendav Gibna Kvech. Hacerse amigo del IVO. Suscribirse. Y eso nos va a traer muchos beneficios a nosotros, pero fundamentalmente también a ustedes. Lucas, escuchemos Rulete. Im Zimmer in die Hitze, es kochte mir mein Blut. Ich halt doch in ein Schwitzel, ich fühl, wie es mir nicht geht. Ich tracht mir wie zu fuhren, soll kosten wenig Geld. Roulette alle Juren, es scheutet mich ein Geld. Roulette, wie bist das Schette? Es ist sie Jolden, bis du ihn tun. Kannst ich nicht halten, hält kein Gewalt. Du Schakalten, es ist in ihrer Klug. Mar del Plata umgekommen, verliere ich nicht keine Zeit. In Casino reingeschwimmen, ich hör bald wie man schreit. El Doce Colorado, eigene 17 Schell. Gekennt im Treffen gerade, noch oben nicht gestellt. Rulette, die Pistagette, es ist sie Jolden. Bist du in du, kannst dich nicht halten. Es kein Gewalt, a du Schakalten, es ist in dir a Klug. Es sitzt da jeder Seuchel, Fische Rosenkranz, a Dare in a Heuche, erscheint von Glück ihr Tanz, aber später viel mit Sorgen. Ist schon in Grüningen, läuft da in Wilborgen, zu Bazu und dem Hotel. Roulette, die Pistagette, es sitzt in Jolden, bis du in du. Es liegt nicht halten, es geht gewalt. Ach du Schakalten, es ist in ihrer Klug. Es hat sich euch gefunden, ein größer Journalist. Hat gewollt gewinnen, nur sie ist gewein in sich. Ist gewein nervös, in neues gesehen will. Gescholten neue Verbrechen, sie ist nicht gewein sein Schild. Roulette, die Pistagette, es ist sie Jolden. Bis grün du, kannst dich nicht halten, hält kein Gewalt. Ach du Schakalten, es ist in dir ein Klug. Ich hab sich fein zu mischen, ich sogar ganz Bescheid. Ich seh bei allen Tischen, sie sind kalt hier zu sein. Sie machen Kombinaties, legen einer Welt. Sie kommen für Vakaties, fällt in die Kaches Geld. Roulette, die Pistagette. Es ist sie Jolden, bis grün du, kannst dich nicht halten, hält kein Gewalt. Ach du Schakalten, es ist in dir ein Flug.
Macht es nicht in Propagande, ihr kickt euch die Insel. Es ist Farinza Schande, sie spielen in Roulette. Wir alle ziehen das Spiel, du schreitst mit dem Kohl. Und Stück Geld verspielt, geht besser Paris Roulette. Die bist da Jette, es ist die Jolten. Bist du im Tun, der sich nicht halten. Hält kein Gewalt, hat du Schakalten, es ist für dir ein Glück. Kannst dich nicht halten, hält kein Gewalt, hat du Schakalten, es ist für dir ein Glück. Oi, wei! Queridos amigos de Dinaye Yiddish Show, queremos comentarles algo. Todos sabemos qué significó la Biblioteca de Alejandría. Hace 2300 años reunía el saber y la cultura del mundo. ¿Y qué dirían ustedes si yo les cuento que existe una Biblioteca de Alejandría del Yiddish? Que reúne casi una tercera parte de todos los libros que se publicaron en Yiddish a través de la existencia del Yiddish. Es decir, dicen los estadígrafos que se publicaron 30.000 libros en Yiddish. Y hay un lugar en internet donde cualquiera puede acceder a los mismos. Mitenkvich, poniendo en Google, Reb Google soluciona el tema. Ustedes ponen yiddishbookcenter.com, biblioteca digital, y ahí va a poder leer casi 12.000 libros en yiddish. Va a tener que vivir por lo menos 120 años, y llegamos. ¿Qué opinas, Silvia, de esta patriada que comenzó hace casi 40 años o más con un muchacho estudiante de Yiddish, Arn Lansky, que decidió rescatar del olvido y más de una vez de la basura la cultura Yiddish? ¿Qué opinas vos como digitalizadora y directora del archivo de la Fundación IVO? Bueno, hola, ¿cómo están? Lo que sabemos de las estadísticas del National Yiddish Book Center es que desde el año 2009 lograron poner en línea más de entre 11.000 y 12.000 títulos en su biblioteca digital, que no solamente los digitalizaron, sino que los digitalizaron después de rescatarlos. Y hay una estadística muy interesante, que es que hasta la fecha se descargaron más de 1.5 millones de veces esos libros. O sea, que tenemos más de 1.5 millones de libros leídos a través de esa página. El proyecto que presentamos hoy, que es la digitalización de nuestras 100 obras maestras de la literatura yiddish, es que esperamos que a través de este mismo sitio nuestros Musterwerk puedan ser tan vastamente leídos y utilizados por docentes, estudiantes y lectores de todo el mundo, cómo han logrado ser utilizados los otros libros que tiene el Yiddish Book Center. Gracias, Silvia. Y nos honra con su presencia Rachel Grossman, una querida amiga que habla yiddish, habla inglés, pero hoy, para sorpresa de nuestros amigos, va a hablar en español. Hola, querida amiga, ¿cómo estamos? Hola, hola. Hoy estoy muy emocionada de estar aquí, hablar con ustedes y más que todo hablar sobre este
este tema que me encanta y que me siento algo como muy conectada a los Musterwerk, porque hace 5 años visité Ivo en Buenos Aires y por la primera vez aprendí algo sobre el Musterwerk, los Musterwerk creo, porque es una serie yo. Entonces, que ahora que podemos subir todo los Musterwerk por internet, que todos pueden leerlo, es algo increíble y estoy muy, muy, muy feliz de poder ser parte de este proyecto. Y es decir, ¿cuándo podremos leer los Musterwerk en internet, Rachel? ¿Cuándo? Como hoy en día, creo, que están listos. ¿Están listos? Sí. Oh, voy a tratar de entrar hoy. ¿Qué significan los Musterwerk? ¿Vos los consultaste, los utilizaste alguna vez? Sí, muchas veces. Y son, pues, muy importantes. Como ustedes saben, Shmuel Rozhansky fue ¿cómo se dice en español? El redactor. Sí, sí, perfecto. Sí. Y también fue el director en Ivo. Y él tenía ese sueño de hacer una biblioteca como para todos, de 100 libros más importantes, que significa como la literatura yiddish para todos. Y creo que él logró, que quería hacerlos y son, no sé, son buenísimos. Y son ediciones en una época donde conseguir un libro en yiddish era muy difícil, muy caro, donde un alumno no tenía el acceso a la Xerox y a la fotocopia. Y el que quería estudiar yiddish tenía que pasarse horas en la biblioteca. Rozhansky logró que un alumno de escuela secundaria o de una universidad que pueda leer yiddish y quiera estudiar, tenga el acceso. Hoy en día, felizmente, en el Book Center ponemos a disposición en esta tarea de la biblioteca digital que lleva el nombre Spielberg, que fue un aporte importante a la difusión del yiddish y hay que rescatarlo, donde por muchos años que viva Spielberg se asocia al nombre de Rozhansky, que luchó toda su vida por difundir el yiddish. Y ahora estamos. Entonces, sí. Rachel, habría que decir Shehiyanu Vekimanu Vigianu Lasmanase. Amén, amén. ¿Por qué no nos contás, además de los libros, que entonces hay que sumar a los 11,000 y pico otros 100 libros más de yiddish? Es decir, ya vamos a llegar a 12,000 libros en yiddish que cualquiera puede entrar y leer. ¿Qué otras actividades hace el Book Center para difundir el yiddish? Pues tenemos muchas cosas, como tenemos una, ¿cómo se dice? Un fellowship. Entonces es algo. Un intercambio. Un intercambio de traducción. Donde estudiantes... Becas para traducir. Ah, sí, sí. Y estudiantes profesionales, personas que saben muy bien el yiddish, vienen a traducir nuevas cosas de yiddish a inglés. Y es una iniciativa, sí, una sí. Iniciativa. Pues... Muy, muy interesante, muy importante, porque como ustedes saben, no todos pueden leer yiddish. Así que
Nosotros estamos muy contentos de haber iniciado esta tarea de puesta en internet de los 100 Musterwerk de la literatura yiddish, donde un alumno va a acceder a una tarea ciclopia de nuestro Lerer Rojansky. Quería preguntar sobre Rojansky, porque yo sé que Rojansky era un, no sé, un, una influencia para ti, ¿no? Sí, y, por supuesto. ¿Y cómo fue trabajar con Rojansky, con alguien que tenía esa visión? Yo tuve la suerte de tenerlo como maestro durante 3 años. De haber hecho teatro en yiddish, porque aparte de maestro estaba enamorado del teatro. Y muchos de mi generación de alumnos aprendimos a querer al teatro yiddish con Rojansky como regisseur de teatro. Pero también fue muy interesante la presentación de esos Musterwerk, donde yo habré participado en el lanzamiento, no sé cuántos, pero gran parte de los Musterwerk. Y muchos de nuestros compañeros recuerdan los sábados a la noche cuando 4 veces por año se presentaban los 4 Musterwerk del año. Y en la preparación trabajaba él. Pero yo me aproximé seriamente a la literatura yiddish a través de los Musterwerk que me abrieron un camino para seguir leyendo. Si no, no hubiese leído en la preparación. Hoy en día los alumnos y yo mismo, gracias al material digitalizado en el Book Center, rescatamos materiales que de otra forma no hubiesen estado a disposición. Y Rojansky fue un maestro, con todos los defectos de un maestro, pero también con todas las virtudes. Porque el maestro es Oija Mench. También. Amos. Así que para nosotros es un real placer presentarte, Rachel. Te queremos ver nuevamente en Buenos Aires y presencialmente, cuando la pandemia lo permita, vamos a tomar un lejaim y celebrar poner los Musterwerk en internet. Gracias, gracias. Espero que sí. Bueno, sería genial. Así que, Silvia, ¿qué más vamos a digitalizar? ¿Qué estamos digitalizando? Bueno, en este momento tenemos un enorme proyecto de digitalización de los recortes de prensa comunitarios, que fue un proyecto que se inició en el año 1952, el proyecto de recortes de prensa, que lo organizó justamente un sobreviviente de la Shoah y escritor, Boruch Hager. Que está representado en los Musterwerk. Hay obra de Boruch Hager como escritor en los Musterwerk. Exactamente. Él era un escritor que escribía narraciones sobre el mundo tradicional yiddish. Hasídico. Él venía de una familia de hasídim. Exactamente, venía de una familia hasídica. Y bueno, él ideó y llevó a cabo este proyecto monumental que fue los recortes de prensa comunitarios, que son una colección que en realidad es como una radiografía de todo lo que pasó en nuestra comunidad desde el punto de vista político, educativo, cultural, y está así ordenado por áreas. Es un relevamiento de toda la prensa en yiddish y prensa en castellano. Y bueno, hace ya varios años que venimos trabajando en ese proyecto y falta muy, muy poquito para terminarlo, probablemente un mes.
Y Silvia, entonces vamos a tener que dedicar después del seminario un programa a la digitalización de los preseuishniku, de los recortes de diario. Rachel, fue un placer volverte a ver, lamentablemente a la distancia, pero nos vamos a encontrar en algún momento, espero. Silvia, seguimos con el programa. Rachel, a Shainem Dank, una Fargenigen, dich umgucken, dein Schenkpore. Sei gesund und stark. Ciao. Silvia, adelante con el programa. Sei gesund, a Shainem Dank. Bueno, así que los Musterwerk en el Book Center. Pero Lucas, hay... Acá hay un par de Musterwerk para quienes nunca los vieron. Así es. Quiero agregar algo. Muchos consideran que los Musterwerk son Schusterwerk. No son... A Schuster hat gearbeitet mit Mustern. Así es. Lo que pasa es que el mundo académico, no considera a los Musterwerk una obra académica. Rozhansky jamás quiso transformar a los Musterwerk en una bibliografía de un sílabus universitario ni en un paper. Era una forma de que una persona, un alumno, un amante del Yiddish, un estudiante del Yiddish, se acerque a miles de páginas de la literatura Yiddish casi inaccesible. Hoy en día, con internet y con la fotocopia, es más fácil. Pero durante 50 años, el alumno de escuela secundaria y el alumno universitario se aproximó a la enciclopedia del saber en Yiddish a través de los Musterwerk. Sí, igual quiero aportar algo. Aún teniendo la posibilidad de acceder por internet, hay mucho material que solo está hoy accesible en los Musterwerk. Ahora que van a estar digitalizados y disponibles online en el Yiddish Book Center, va a ser posible acceder, por ejemplo, a... Justo, esto lo agarré de casualidad. Kentucky. El tomo Kentucky. No hay otra edición. Los americanos desconocen a Yud-Yud Schwartz y a Raboy. Y si lo rescataron, fue por Rozhansky. Sí, porque hasta que se haga una digitalización completa de la prensa en Yiddish en Estados Unidos, porque esto fue rescatado del diario. No estás reeditado de otro libro. Pero no es un facsímil de otro libro. Y yo lo mismo hago con el Zeneverene, y yo una vez comparé a los Musterwerk con Zeneverene. Es el libro que era para las mujeres u hombres que eran como mujeres porque no podían estudiar. Es una forma de divulgar el conocimiento. Lo hizo la Zeneverene desde 1630 y pico hasta hoy en día, y lo hace el Musterwerk hasta hoy en día. Así que vamos a seguir dedicando programas a los Musterwerk. Y bueno, los Schusterwerk también hacen obras maestras. Cuando uno compra un buen par de zapatos que le queda bien y no le aprieta el talón, es una obra maestra. Y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Y es un montón para que lo que hay, ¿no? No, me quedé esta vez más midrán. Señores, tenemos un oyente inteligente. Entre los miles de oyentes inteligentes, nosotros esperábamos que algún oyente se diese cuenta que lo que escribió Nussbaum y cantó junto con Lemberg cabalgaba sobre la música de Hebel Katz, y Eliezer Bobrovsky se dio cuenta.
es mucho ojo, la melodía de mucho ojo con la letra de ruleta. Así que doble premio Eliezer por un retenish que yo me resistí a hacer. Recuerden que el próximo programa es otro programa especial del seminario y nos vamos, Lucas, a despedir en español y nos vamos a Die ganze jüdische Show. Bueno, así que buena semana para todos y todas de ese lado. Y nos vamos in ganz mafilus. Dieses Rätsel, er soll grinsen, jüdisch leicht hier, weil wir singen, jüdisch reden, Mami. Wilhelmon, die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhobers von Jüdisch. Jüdisch Rätsel, er soll grinsen, Eire Freund, mir tret narein in der ganzen jüdischen Show, in ganz auf Jüdisch, und die einzige Programm wird sein gewidmet dem Alef Beis. Man hebt und lernen Jüdisch, darf man sich nehmen zum Alef Beis. Und die israelische Televisie hat benutzt ein klassisch Altlied von Cheder, ein speziell Cheder-Lied, auf zu lernen dem Alef Beis und jüdische Wörter, und gespielt dem dosigen Fragment, was ist gewesen, eine von den schönsten didaktischen Materialien von Cheder. Ob der Melamed, ob der Rebbe, der Lehrer, ist gewesen ein Teierer-Lied, hat er eingeknellt mit den Talmidim, dem Alef Beis, Leuden Seider, Alef is Epes, Beis is Epes anders, Gimel und Lomirer von der Israeliker Televisie mit hebräischen Untertiteln, weil nicht alle verstehen Jiddisch in Israel derweil. Via zoyom zei banait a heiderlit. Lo mirer, Lukas. Ernunzen, jo. Ich geher zu ador, wo sot noch nisch gehad kein Televisi. Lo mirer, unzen. Alef Arbes, Bet is Bobes, Gimel is a grober goy. Dalet, vos is Dalet? Dalet is a dos norvos. Hey, a homo vil de chayevo, sein Eitze is a shos. Sein Ches zusammen, beide sollst du chappen, box in nos. Kinder lach mit schenke Peyes, Alef Bet, schreibe mit das Peyga, Fintes, Alef Bet, und den Schreier, oi, was, Alef Bet. Polizei wird kommen, bad Alef Bet. Alles Jud Jarmulke, Kof ist Koscher, Lamed Lachs, Mema Mädel, nun erwach, Hocken sein A, du bist der Trans, Samer Spider, ein A, Aschbe ist Brezel und Pfaffel, Tadi Zures, Ona Schier, Kuf ist Krechts und Reich ist Rebe, er hat uns geheißen und Waffen, Steiner Windlen, euch Ich bin da, ich hab nicht mehr. Hey! Kinder lach mit Scheine, Beis, alle Bett. Scheiben mit so Pega, Fittes, alle Bett. Unsere Schreien, oi, Gott, alle Bett. Polizei wird kommen, bald
versteht sich, als dass sie sehr eine neue Version, weil wir reden von der Cholera, von dem Virus von Covid. Ja. Ja, und als wenn wir sehen, dass Spinnenmann auf jeden Fall. Ja, ja. Sie- In Heer hat man wegen die meistens nicht getragen. Aber sie reden eine gute Niedisch. Ja, warte. Und zugegräht auf ein Herzknopf. Aber es ist klar, als eine von den Sachen, was wir oben zu verdanken, Sholem Aleichem, ist, sie haben getroffen auf ein Konzert mit einem Advokat, was hat geschaffen Lieder und allein zugepasst seine Musik und angeschrieben die beliebsten jüdischen Lieder. Sholem Aleichem hat keinem nicht gehört die Lieder, und er hat ihn gezwungen und allein publiziert seine Lieder. Und dank dem weiß mir, als auf dem Pripetschik brennt der Feier, der Aleph Beis, ist geschaffen geworden von Dr. Mark Warschawski, wo sie später mitgefahren mit Sholem Aleichem. Sholem Aleichem hat gelesen seine Schaffungen und die Programm hat geschlossen Mark Warschawski mit seinen Liedern. Und wir wollen fragen, welche sind die liebsten Lieder, die alle auf Jiddisch sind, wird man sicher sagen, wie nimmt man ein bisschen Masel? Benzion Wittler. Alle, viele Nicht-Jiden kennen, wie nennt man ein bisschen was. Und man singt es auf verschiedene Sprachen. Und der Aleph Beis auf dem Pripetschik brennt der Feier ist sicher sehr verspreit jüdisch Lied. Und das stimuliert euch junge Musiker zu schaffen neue, moderne Versions von Warschawskis auf dem Pripetschik Alepes. Und wir wollen öfter sehen von den modernsten rekordierten Versions, was ein junger Ensemble gewollt und geschaffen. Lukas. Eine Bemerkung, eine Hörer wegen dem, was du hast erzählt, als Warschawski ist gewesen, als wäre nicht so maskim mit einer Reusgeben seine Lieder. Er hat nicht gewollt. Er hat nicht gehalten von den Liedern. Nein, weil er ist gewesen ein ungesehener Advokat. Er hat nicht gewollt, man soll ihm reinmischen mit die dosige proste Jiden, was reden und singen auf der Sprache. Aber er ist gewesen verliebt in der jüdischen Sprache. Stark verliebt, das können wir sehen, in seine Lieder. Ja. Aber es ist auch interessant, als wenn man Hotta Reus gegeben seine Lieder, ich meine, das sind zwei Band, der erste Band hat eine Reimvier von Sholem Aleichem und in dem Reimvier erklärt er, wie soll man muss lernen Warschawskis Lieder, weil sie sind nicht geschrieben in der Klallsprache, nur also man muss das verstehen wie Volkslieder, Volksliteratur und was ist Volksliteratur, wie soll können Rahmen die Wörter und warum sind die Meter von die Lieder nicht so zugepasst zu der heucher Literatur. Und es ist sehr interessant zu lernen, wie also Sholem Aleichem verteidigt Warschawskis Lieder. In der Zeit, wenn Folklore hat vernommen ein neues Non und so teuer zu sein vulgar, populär und euch ein Thema verforscher zu kennen. Ja, ich meine, Lukas, was hast du gewollt zu?
Das ist gewesen 1901 oder 1902. Die erste Jahr 1902, ja. Ist ich meine, dass die erste Programm hat uns zufriedengestellt mit dem Zuhörer, aber wir seien neues gemutscht. Lass mir sich gesegnen mit der modernsten Version von Warschawskis Aleph Beis und lass mir sich treffen im Frieden die kommende Woche mit einem neuen Programm von die neue jüdische Show. Und Merche mit alle Haveidim. Ja. Und auf Vergnügen zu sein, wieder einmal mit unseren Zuhörern. Lass mir hören, die Versie von auf dem Pripetschi der Alephbeis. Sie finalizan die neue jüdische Show y die ganze jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo.
farendik dinaje idische scho und die ganze idische scho. Und mir wart neu feich die kommende Woche.